Atención, ¿qué pasa con la causa Santiago Maldonado? Nacho Otero. Guillermo, buenos días. Acaba de cerrar el juez federal de Rawson, que estaba subrogando el juzgado de Esquel, puntualmente la causa Maldonado, que se había tomado las riendas de la causa luego del apartamiento de Guido Tranto, cerrar la causa Maldonado y sobreseer totalmente a Emanuel Chazú, el gendarme que había quedado imputado en la causa. Bueno, termina sobreseír la causa cerrada. Lo que llevó y terminó de convencer al juez a tomar esta determinación fueron precisamente los resultados de las pericias que se hicieron sobre el DNI de Santiago Maldonado, que fue encontrado junto a su cuerpo en uno de los bolsillos de sus pantalones. Y en esas pericias lo que se hizo fue sumergir el DNI para ver cuánto podría llegar a sufrir alteraciones en el hecho de estar sumergido durante una determinada cantidad de tiempo. Fue el tiempo en el que estuvo el cuerpo de Santiago en el río Chubut, y finalmente las pericias dieron positivas, es decir, el cuerpo estuvo el tiempo que tardó en encontrarse sumergido y no hubo un movimiento, por eso es que el DNI arrojó ese resultado y que no hubo ningún tipo de alteración. Esta última pericia, junto también a los resultados de la autopsia y los distintos peritos, recordemos que decenas de peritos, más de 50 participaron en la autopsia del cuerpo de Santiago, que determinaron también que no hubo signos de arrastros ni tampoco de movimiento en el cuerpo. Bueno, la última pericia que faltaba era el DNI, terminó dando positivo, es decir, que el DNI estuvo todo ese tiempo sumergido, que no sufrió alteración, y eso fue lo que llevó a este resultado. Cerrada la causa Maldonado y sobreseído el gendarme Emanuel Chazú. Bueno, hablando también con Marcos Barroca, que nos acercaba la información, Nacho Otero, ¿cuáles son los pasos a seguir ahora? Entonces, sobreseen a Chazú. ¿Hay una causa paralela por falsos testimonios o eso también queda en la nada, Ignacio? Sí, eso también continúa, que tiene que ver con el testimonio, que esa es una causa paralela, como exactamente lo marcás, que tiene que ver con el testimonio de muchos integrantes de la comunidad, puntualmente sobre el de Matías Santana, que acuérdense que declaró haber visto con binoculares cómo se llevaba en el cuerpo de Santiago Maldonado en una camioneta de gendarmería. Bueno, eso va a continuar, ya que es una causa paralela, junto también con otros testimonios de los integrantes de la PULOF, de la comunidad de resistencia Cuyamen. Y en ese momento, bueno, los pasos respecto a lo que tiene que ver con la causa ya están. Ahora quizás puede llegar a haber alguna apelación por parte de la familia Maldonado, pero bueno, todavía no hay información respecto a esto.